Bueno, pues vamos a continuar. De momento, esta imagen vamos a moverla un poquito hacia la derecha para que no se vea la mosca. Y hay que hacer algún reajuste. Yo necesito ajustarlo porque aquí hay un golpe de música que necesito meter a Jordan volando. Entonces, la única forma que tengo es ajustar la velocidad. Vamos a ver si nos queda muy rápido, nos queda bien. Y vamos a coger mate espectacular. Justo hasta aquí, marcamos la salida. Y aquí le vamos a poner la entrada. Añadimos disolución. Entonces aquí vamos a jugar con la velocidad, pero de una forma determinada. Por ejemplo, vamos a ampliarlo de momento. Momentito. Vamos a ampliarlo aquí en el potenciómetro. Entonces ahí me interesa que aquí, que aquí termine el mate fuerte. Por lo tanto, le voy a meter un marcador. Lo que voy a hacer es dejarlo a una velocidad constante aquí. Por ejemplo, aquí vamos a meterle una velocidad constante o más bien lenta, pero para eso voy a cortar. Cojo la cuchilla, la C, y voy a coger la herramienta de mover. Y lo que voy a hacer es que este se va a ir elevando poco a poco. Ahí, por ejemplo. Es ahí justo. Vamos a darle más. Ahí. Vamos a moverlo ahí. Entonces lo que quiero es que mantenga su velocidad original en este trozo de la derecha para que de alguna forma apostille el ritmo en el fly. Pues sea el mate fuerte. Ahí estaría. ¿Ves? Ahí sí. Y luego tendríamos que saltar del 17 al 19. Vamos a ver por qué ocurre eso. Vamos a venirnos aquí al material. Porque el 18 no me dejo insertarlo y es que me estoy dando cuenta de que no es un clip, sino que es una referencia. Entonces, lo que hacer es abrir con QuickTime Pro. ¿Dónde estás? Aquí. Y es este vídeo. Pero es una referencia. Entonces lo que tengo que hacer es archivo, guardar como. Y ahora sí. Que lo llamo estética. ¿Veis? Me dice guardar como película independiente. No como película de referencia, de guardar. Y ahora sí que puedo contar con él. De hecho, va a ser lo primero que haga. Comando I o Control I. Y veréis que ahora sí que la tengo activo, ¿veis? Estética. Lo puedo hacer así o puedo darle a abrir directamente. De hecho, ahora lo tengo dos veces. Este fuera. Y vamos a meterlo dentro de su carpeta. Aquí tengo estética, vamos a cargarlo. Entonces ya me interesa ir despidiéndome. Por lo tanto voy a meter ya imágenes un poco más de recurso, así esta estética bonita. Vamos a la entrada.
y ahí le daré con la salida y simplemente me la llevo aquí a continuación. Le marcaríamos una disolución cruzada, pero no tan sumamente grande, control Z. Esto es simplemente porque tengo varios clips seleccionados. Tengo que ir aquí. Entonces, disolución cruzada aquí. Y vamos a reducirla. Ahí. Y aquí. Necesito que se vea más tiempo el mate. De hecho, me lo estoy marcando, ahí lo veis, en pantalla. Ahí. Porque ya lo que hace es que la música se va a ir, ¿no? Ahí se nos sirve la música. De momento necesito que este vaya más o menos pues hasta el 1.43. Podría quedar ahí. De hecho, vamos a hacer una prueba. Porque es bastante lento. Y se va a hacer pesado sin nada. Vamos a meter la cuchilla. Y elimino el restante. Ahí, fuera. Son 2 segundos. Que luego podríamos alargar un poquitín. Vamos a coger el 19, que es recursos zapatillas, que me interesa solamente esta parte. De este vamos a moverlo un poquitín a la derecha para que no se vea la mosca. Ahí. Marco la entrada. No lo voy a ver, solamente la camiseta. Y también me lo llevo, lo arrastro. Y este más o menos que llegue pues hasta el 45. Más o menos. Vamos a reducirlo. Podríamos dejarlo ahí y luego trabajar por último con Jordan Trofeo. Vamos a ver cómo queda. Si no, pues iremos haciendo cambios. Son 2 o 3 clips los que nos quedan por introducir. Aquí tendríamos esta disolución. Y por último, Jordan Trofeo. El cual vamos a aprovechar ese negro. Y ese otro negro. Lo traemos aquí al final. Y vemos que se nos ha ido un poquito de tiempo, ¿lo veis? Y eso nos obliga a reajustarlo. De momento yo lo puedo reajustar con los valores de tiempo o bien acortando algún clip. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. La parte de las vamos a eliminar un clip directamente. Este. Lo vamos a quitar. Lo quitaremos
ese de la zapatilla, ¿verdad? Lo he hecho mal. Control Z. Lo que quiero quitar es, a ver, este no, obviamente. Este es el que quiero quitar. ¿Verdad? Unimos este. Hacemos el cross dissolve. Reducimos por este lado bastante. Venga, a mí me interesa que se vea el mate. Vamos a mover este, que es el del trofeo. Y este también lo vamos a mover. Me interesa que el mate se vea más tiempo. Voy a tocar la opacidad. Vamos a ver. De momento lo dejamos ahí. Quiero hacer la disolución, pero no tan grande. Y además me interesa que se vea esto. Ahí sí. Vamos a ver aquí al final cómo queda. Este lo vamos a traer aquí, porque tiene además un fundido negro. Me va a terminar. Y este lo vamos a usar, dependiendo de la velocidad, lo aumentaremos y lo reduciremos la velocidad. Vale, vamos a reducir la velocidad para que tenga una sensación más. Y además vamos a ampliar un poquito más el plano. Ahí, y vamos a ajustar un poquito más. Ahí, y ampliamos el plano otro poquito. Y además lo podríamos. Ahí. Disolución. Espero que dure menos. Ahí. Y ahí pasa un poco por aquí. Sí, se ve un árbitro por aquí. ¿Lo veis? Pues más o menos tendríamos ya cuadrados nuestros clips. Ahora lo que tenemos que hacer es que el sonido, a partir de un punto determinado, comience a desvanecerse hasta ir a cero. Y lo vamos a hacer, en lugar de irnos a un efecto de sonido, a una transición, un fade in, un fade out, lo vamos a hacer manualmente con keyframes.